Ya en serio, hola, ¿cómo están amigos? Bienvenidos a este su canal, El Perro Ideal. Bienvenidos a un nuevo video. Hace unos días me encontré un post de un buen amigo ahí en Facebook y me llamó muchísimo la atención. Era esta publicación misma que compartí aquí en mi comunidad, en YouTube y también en Facebook. La publicación es esta. No morí rescatando, me mataron. Me mataron adiestrándome para arriesgar mi vida contra mi voluntad para fines humanos. Es curioso ver esta imagen con ese texto que evidentemente tiene un sesgo antropomorfo, es decir, que le atribuyen una condición o capacidad humana a este perro para decirnos que no solo murió rescatando a personas en un siniestro, sino que lo mataron por ejecutar una función de rescate de personas cuando nadie le preguntó si quería hacerlo. Ejecute la orden 66. Entendido, humilde. La idea de la crueldad en el trato animal no humano, así como ellos los caracterizan o les llaman, no les dicen animales, sino animal no humano. Este perro ha sido maltratado, puesto que nunca le preguntaron, cosa que es imposible preguntarle a un perro, si realmente quería ser adiestrado para salvar vidas, ya que es un trabajo de explotación, un trabajo donde hay maltrato, donde se le atenta contra su naturaleza. Comencemos a entenderlo desde donde lo ve la persona que escribió este post y su postura, obviamente es animalista, pero más bien se denomina como zoocentrista y antiespecista. ¿Y qué es el zoocentrismo? Bien, proviene de la ética zoocéntrica, es decir, que sostiene que todos los animales son dignos de consideración moral. ¿Y qué es el especismo? Este sostiene que no puede haber justificación moral alguna para negarse a tener en cuenta el sufrimiento de los animales no humanos y luchan contra el especismo. El especismo se basa en dos creencias. Uno, que los animales no humanos no sienten y que los animales no humanos no piensan. Si tú crees esto, eres un especista. Entonces, ¿en qué lugar quedamos nosotros? ¿Sí? A ti, a mí, a todos los que nos gustan los perros de trabajo, que comemos carne y utilizamos productos de origen animal, pues técnicamente nos clasifican como antropocentristas y como especistas. ¿Y qué es el antropocentrista? El que se cree el centro, pues básicamente, del universo, ¿no? La cuestión es que este tipo de planteamiento cae en una contradicción con la realidad, puesto que lo que los animalistas proponen es que el hombre debe renunciar a la superioridad natural misma del ser humano y renunciar entonces a cualquier tipo de producto animal o variante de explotación animal. Esto es lo que nos proponen nuestros amigos. Suena muy bonito, ¿no? Todo aquel que no sienta empatía con este tipo de pensamiento cae directamente en una clasificación de un ser antropocentrista y especista. Este tipo de movimientos lo que proponen en un sentido moral es que debemos comenzar a ceder nuestros derechos y capacidad de una libre elección y de una libre sustentación de nuestra propia existencia. Y bueno, lo que nos argumentan en este post es lo siguiente. No digas que están aquí para trabajar por nuestra especie humana. A ver, el Canis lupus familiaris y el Homo sapiens formaron una relación simbiótica desde hace más de 16.000 años, ¿sí? En la que mediante la selección y crianza pues, se han ido formando muchas razas con funciones o técnicas especializadas. La cuestión es que ese vínculo y agrado por complacer a sus dueños o propietarios es lo que caracteriza a todos los perros domésticos y mucho más a los perros de trabajo. Realmente les encanta colaborar junto al ser humano, haciendo uso de los sentidos más desarrollados de los canes. Y créanme que sin esas capacidades, esa relación que formamos con ellos, pues realmente no hubiéramos evolucionado tan rápido como lo hicimos pues con la ayuda de los canes. Pero en ese momento no nos íbamos a poner a preguntar si al Canis lupus este que andaba por acá rondando, le dijeras, oye cabrón, ¿me ayudas a cazar este mamut?
no vulnero tus derechos, no te estoy oprimiendo. Así que al ser un animal doméstico y teniendo una función zootécnica, sí, los perros tienen que trabajar. Trabajan para nosotros, los humanos, y nosotros los retribuimos en especie, formando pues parte de nuestro grupo social, es decir, nuestra familia, compartiendo nuestro espacio, ¿sí?, nuestro afecto, nuestra comida. Nosotros somos animales gregarios, al igual que ellos. Por eso es que hemos tenido este vínculo desde hace muchísimos años. Entonces, créanme que los perros disfrutan perfectamente de hacer ese trabajo, ¿sí? Lo que a estas personas les molesta, ¿sí?, nosotros lo vemos como algo natural. No digas que su trabajo consiste en sacrificarse para salvarnos a nosotros. En los perros, trabajo significa entrar en un estado de emocionalidad alto, en donde harán con gran motivación lo que su carga genética y el aprendizaje les indiquen hacer. A ningún perro se le puede obligar a hacer algo que no quiera hacer. Este tipo de personas creo que nunca han investigado sobre conductas caninas y escriben en nombre de un perro para expresar pues lo que ellos creen que un perro puede llegar a sentir o pensar. Nuevamente aparece ese sesgo antropomorfo dando una facultad de decisión, una facultad de raciocinio a un perro. No se puede. Entonces, ¿quién piensa y decide qué es mejor para ese perro? ¿Quién? Primero habría que entender que los animales tienen derecho, pero no tienen los mismos derechos que nosotros. Nosotros tenemos derechos vinculados a las capacidades como seres humanos. Y así como tenemos capacidades, también tenemos, ¿qué creen? ¡Ja! Obligaciones. En el caso de los perros, podemos ejercer el derecho contractual y mercantil de comprar un perro y la obligación de cuidarle y brindarle todo lo que el animal requiera para cubrir, obviamente, sus necesidades. ¿Dónde se le corta la libertad y el derecho a una vida digna a este animal? ¿En dónde? ¿Tendría que preguntarle a mi perro si no lo estoy oprimiendo? ¿Si estoy cortando su libertad? ¿Tendría que dejarlo salir de casa para que haga lo que quiera? Puesto de lo contrario, estaría oprimiéndolo y discriminándolo. Un ejemplo, Coffee es un mestizo de tipo bull, pitbull, un perro de trabajo. Vamos. ¿Y cuál es su trabajo? Su trabajo es ayudarme a rehabilitar otros perros. Sí, él tiene su chamba. Él se gana su comida, su espacio en casa, un lugar cálido en la familia, tiene afecto, tiene juego, tiene sus necesidades médicas cubiertas. Es decir, el perro vive feliz. Es un perro y me ayuda a trabajar. Es un perro de trabajo, ¿cierto? Pero si yo no le hubiera dado el entrenamiento que recibió durante su vida, Coffee hoy sería un madre y un peligro para la sociedad, ¿eh? La libertad de un animal doméstico está relacionada con la obligación y tenencia responsable de su propietario. Por más que un perro quiera hacer lo que quiera, si en ese accionar pone en riesgo la integridad de terceros, con toda la pena del mundo, voy a coartar el derecho de Coffee de ir a partirle a su madre a otro perro. Supuesto, ¿no? O sea, Coffee nunca hizo eso. Nosotros somos los responsables del actuar de nuestro perro en materia civil y penal. Para un animalista, no coartar sus derechos sería algo como esto. Eso es maltrato.
Según la persona que hace este escrito, vemos a los perros de asistencia y de rescate y rastro como herramientas, como cosas, como recursos. No tiene idea de lo que es tener un perro de trabajo, un perro como estos. Los perros de trabajo empleados en estas tareas resulta que tienen una mejor calidad de vida que muchos otros perros en el mundo. Sin embargo, a lo que apelan los animalistas es a que se les adiestró sin su consentimiento y por ende los cosificamos. ¿Adiestrarlo es igual a adoctrinar? ¿Qué es adoctrinar? Adoctrinar es inculcar a alguien determinadas ideas y creencias. O sea, ¿en qué momento yo le puedo inculcar a mi perro una creencia? Adoctrinar me suena más bien un poco como a esto. Adiestrar quiere decir enseñar un procedimiento o una técnica con una finalidad. Y adiestramiento es hacer alusión al proceso de enseñanza y aprendizaje y el perfeccionamiento de ciertas técnicas. Primero ponen en igualdad de condición a un niño que a un perro. O sea, ya partimos mal desde ahí. Y desde esa postura no se puede ser objetivo, poniendo por delante lo que ellos creen como lo que es el sufrimiento, ¿no? Y por sobre, en este caso, el sufrimiento de un ser humano. Lo que busca este tipo de razonamiento es literalmente ponernos a la misma altura de los animales con los mismos derechos. El adoctrinamiento que nos quieren imponer estas ideologías progresistas es que ceda mis derechos de subsistir para otorgárselos a otras especies sintientes, obviamente desde la moralidad. ¿Ok? No olvidemos eso. Sin embargo, la realidad es más cruel y podemos observar cómo existe mucha gente que se muere de hambre y que el alimentarse a base de estos animales es totalmente válido. Cada persona tiene el derecho a elegir cómo vivir su vida y nadie puede decir o hacer nada por acuartar tu libertad. Tu libertad y tu capacidad de decisión. O sea, tiene la libertad de elegir qué comer o qué usar, estás en todo tu derecho. Por lo tanto, caemos en el ámbito de lo moral y lo subjetivo, qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, para ti qué está bien, para mí qué está mal. Es subjetivo. La elección de llevar una vida en donde no se consuman productos derivados de animales por el sufrimiento que implica es una decisión de cada persona y su capacidad de elegir. El problema es que este tipo de pensamiento radical quiera imponerse como una verdad absoluta y que se olviden que existen realmente otras, de hecho, muchas otras realidades. ¿Y a qué personas me tendría que remitir? ¿A quién? ¿Con quién voy? ¿A quién le pregunto? Tendría que ir a buscar información de una persona que observa que todo es maltrato en el animal, ¿a ellos tendría que ir a preguntarles? Si buscamos este tipo de opiniones que sean sesgadas, pues sí que estaríamos inmersos dentro de una ignorancia redundante y validaríamos la posición antiespecista y zoocentrista. O buscamos a las personas que trabajan día a día con este tipo de perros, con perros de rescate, y nos informamos sobre que invierten su tiempo y su vida en pro del bienestar de sus perros, que invierten sus propios recursos en seguir capacitándose en pro de la ayuda humanitaria. Si buscamos esa información, entenderíamos mejor los métodos que se utilizan para adiestrar y perfeccionar el sentido más desarrollado del perro, el olfato. Observar cuál es el trato de forma de vida de adiestrar o de trabajar con nuestros canes, pero hasta ahora yo creo que ningún animalista realmente se ha acercado para hablar, para informarse sobre todo lo que puede envolver a los perros de trabajo y de rescate. ¿Por qué? Porque ya están sesgados desde el inicio de decir que esto es maltrato. Es mucho más fácil adoptar una posición de juez y criticar todo aquello que no entienden o que les parece mal, porque a la vista de este tipo de pensamiento, pues ya les digo, todo es malo, todo es abuso, todo está mal, cuando nunca se han manchado las manos de tierra trabajando o ayudando, ¿sí?, en correlación con un perro y salvando a gente. O trabajando con perros, vamos, no vamos a los perros de rescate, trabajar con un perro. ¿Qué es el maltrato animal?
Para este tipo de pensamiento, todo, absolutamente todo, es maltrato. Maltrato animal. Pero no se detienen a pensar en esto. Humanizar a un perro o a un gato y llamarlo perrijo o gatijo. Eso es maltrato. Usar los animales para llenar vacíos existenciales es maltrato. Y no brindarle una salida a sus instintos es maltrato. Y estas tres cuestiones llevan a los perros a presentar problemas de conducta que en algunos casos pueden ser graves, sobre todo los que están relacionados con agresividad. Pero eso no lo ven, ni lo entienden, ni creo que lo hagan. Llegamos a encontrarnos con casos en donde no existe más empatía por el ser humano, pero sí con los animales. Y caemos en una postura de misantropía, una postura misántropa, en donde preferimos la vida animal por sobre la humana, olvidándose que, pues, pertenecemos, señores, sí, a la misma especie. O pensamientos más radicales, donde la vida humana, pues, no sé, no vale nada. Y así llegamos a pensamientos o ideas extremistas como el antinatalismo y el veganismo radical. Con lo cual no digo que todos los veganos estén de acuerdo con esta idea extrema animalista. Hay veganos respetables, por supuesto. Volviendo al tema de los perros de rescate. ¿Cuáles son las alternativas, según nuestra amiga animalista, para dejar de maltratar a los perros de rescate? ¿Cuál? Nos proponen máquinas automatizadas. ¿En serio? Vivimos en Latinoamérica, o sea, creo que no se han enterado. ¡Robots! ¿En serio? Aparatos de avanzada tecnología que existen para localizar personas atrapadas en un derrumbe. Así como cuáles, por ejemplo. Rastreo de GPS. ¿En serio? ¿Más sugerencias? Pues sí, más sugerencias realistas, factibles y sobre todo que se adapten a la realidad existente. Estos son los argumentos de una persona que no tiene la menor idea de lo que implica salvar una vida humana. Y lo que muestra es una falta de empatía con las personas que pudieran haber pasado por un siniestro. Volvemos a la misantropía, al antiespecismo y al zoocentrismo. Para concluir, la nariz y el olfato del perro es y será la forma más eficaz de salvar tanto vidas humanas como de animales. Al perro se le entrena y se le provee de los accesorios necesarios para su protección en búsqueda de personas sepultadas. Y existe un método altamente eficaz de rescate o para el rescate de personas sepultadas en siniestros llamada el método Arcón. El método Arcón es un método científico creado por el doctor Jaime Parejo García con la aplicación de las innovadoras técnicas de conducta del método Arcón. Se logra optimizar el grado de concentración del perro durante las operaciones de búsqueda y detección olfativa para encontrar sobrevivientes, solo sobrevivientes, ¿ok? Sí, personas vivas, mismas que si hay alguien mirando este video puede contar aquí su historia, sí, por si siguen vivas, porque si fuera por los animalistas estarían ahí sepultados, fríos. Lo que exigen los animalistas por ahora no se puede, pero si seguimos eligiendo y votando mal a nuestros representantes, señores, pónganse las pilas y fíjense por quién votan. Necesitamos representantes en mesas de trabajo serias, donde se formulen leyes serias y no manipuladas desde la moral ni el sentimentalismo. Porque ahora se critica y se tacha de maltrato a los perros de salvamento por rescatar vidas humanas. ¿Pero qué va a pasar si eres un invidente? Si haces terapia con animales, si eres un veterinario o si eres adiestrador. Pero no uno de esos que cuida a Toby, ¿eh? De esos no. Saludos a Manu, Estos lobbies te van a afectar tarde o temprano. Y los derechos de los animales se basan en una necesidad moral. Es decir, que nos indican una manera de actuar. No se confundan. Las leyes hasta el día de hoy se forman desde una bilateralidad, es decir, en relaciones humano-humano, y unilateralmente desde una relación humano-animal. Postular igualdad de derecho animal como los que el hombre posee, realmente esto es un sinsentido. Entonces se entiende
¿por qué los animales no pueden tener derechos? El hecho de que no tengan derechos no implica que no tengamos el deber moral y de respeto hacia ellos. Que no se malentiendan, ¿ok? Vivimos en países y en sociedades de libre mercado, capitalistas, bueno, salvo algunas excepciones, y tenemos derecho a elegir y decidir cómo sustentar y proveer nuestra existencia sin agraviar, ya lo dije, a un tercero. Claro está, ¿ok? Bueno, amigos, si te gustó este video, pues dale un me gusta, deja un comentario, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir pues las notificaciones de los próximos videos que vaya subiendo. Yo soy Fernando Ruiz y este es el canal del Perro Ideal y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto. Chau, chau.